confianza y con amor, ofreciéndote todas las actividades de este día. Que todo lo que hagamos, Señor, sea para gloria tuya, para alabanza de tu nombre. Dirige tu Señor nuestras vidas, sé tú el Señor. Coloca en nuestros labios, en nuestros corazones, las palabras que tú quieres que pronunciemos. Purifícanos de nosotros mismos, de nuestro egoísmo y de todas nuestras propias cosas personales, para que seas ante todo tú, el Señor, que dirige y que lleva con la fuerza del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y a los pies de la cruz, junto con María, decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Ruega por nosotros, pecadores, de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a continuar nuestra lectura de la Carta de Santiago, estudiando el segundo núcleo problemático de las comunidades y la manera como Santiago lo aborda, lo ilumina y abre caminos para el crecimiento y la revitalización de la vida en el Señor. Vamos a situarnos en Santiago, en el capítulo 2, versículos 14 a 26. Podríamos titularlo Conectando la fe y las obras. Una fe operante, una fe comprometida. Pues bien, estamos ante el pasaje que más hizo enfurecer a Martín Lutero en el siglo XVI y que ha causado la contraposición clásica entre San Pablo y Santiago. Y por eso nuestro abordaje de esta sección de la Carta de Santiago requiere una actitud equilibrada, tranquila. Como veremos, no hay tal contraposición entre Pablo y Santiago. También en esto yo diría, utilizando la misma expresión de Santiago, consideremos. Cambiemos el punto de vista y descubramos que los dos textos, el de Pablo y el de Santiago, a pesar de la diferencia, no son contrapuestos. Leamos en primer lugar el texto de Santiago, capítulo 2, versículos 14 a 26. ¿De qué sirve, hermanos míos, que alguien diga, tengo fe, si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarle la fe? Si un hermano o una hermana están desnudos y carecen del sustento diario, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y hartaos, pero no le dais lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe, si no tiene obras, está realmente muerta. Y al contrario, alguno podría decir, ¿tú tienes fe? Pues yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras, y yo te mostraré por las obras mi fe. ¿Tú crees que hay un solo Dios? Haces bien. También los demonios creen y tiemblan. ¿Quieres saber tú, insensato, que la fe sin obras es estéril? Abraham, nuestro padre, no alcanzó la justificación por las obras cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿Ves cómo la fe cooperaba con sus obras y por las obras la fe alcanzó su perfección? Y alcanzó pleno cumplimiento la escritura que dice, creyó Abraham en Dios y se le consideró como justicia y se le llamó amigo de Dios. Ya veis cómo el hombre es justificado por las obras y no por la fe solamente. Del mismo modo, Rahab, la prostituta, no quedó justificada por las obras al dar hospedaje a los mensajeros y hacerles marchar por otro camino. Porque así como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. De los 108 versículos
que tiene la carta de Santiago, los 13 que acabo de leer en voz alta, quizás sean los versículos más estudiados de esta carta. Yo inclusive diría hasta del Nuevo Testamento entero. De manera especial, después de la Reforma Protestante del siglo XVI, es un texto sobre el cual se ha vuelto con mucha frecuencia. Estoy casi seguro que ahora que lo leía, para ustedes sonaban muy familiares las palabras: muéstrame tu fe sin obras, que yo por mis obras te mostraré mi fe, por ejemplo. Cuando Martín Lutero llamó la Carta de Santiago una carta de paja, en contraposición con las cartas de Pablo, que serían madera buena, de alta calidad, una comparación, no sé, desafortunada. Él pensaba, ante todo, que lo que Santiago dice es incompatible con la teología paulina de la justificación por medio de la fe. Ese era el problema mayor. Como dijimos en la introducción de este curso, también veía como una especie de vacío cristológico el hecho de que la carta mencione pocas veces, pronuncie pocas veces, el nombre de Jesucristo. Eso le suscitó algunas inquietudes. Que en esta carta no aparezcan el contenido del querigma o de las catequesis bautismales de una forma más explícita y desarrollada, que no se hable de la muerte y resurrección de Cristo y del don del Espíritu Santo. Todo esto le inquietaba. Incluso no veía que hubiera un orden expositivo. Fíjense que estamos viendo que hay un itinerario, que hay un orden. Pues él no veía, decía, esta es una carta, va hablando un poco espontáneamente de una cosa y de la otra. Por eso fue tan crítico, por eso Lutero fue tan crítico con esta carta, y sus puntos de vista han influido en la lectura que otros también han hecho de la carta. Con todo, debemos decir que esta carta es una carta muy teológica, una carta que no está en contraposición con Pablo, una carta que no es enseñanza humana, que es palabra de Dios y que está en sintonía también con la ley de Dios. Pero no todos pensaban igual, ¿eh? En la Reforma Protestante, Calvino lo veía de otra manera. Para él, Santiago no estaba en contraposición con Pablo en el tema de la justificación por la fe. E inclusive, una pista interesante que da Calvino dice, pero es que para hablar de Jesús no siempre hay que decirlo explícitamente. Él vio aquí buena doctrina. Vamos a observar el texto con atención, fijándonos de manera especial en esta pericopa, en este pasaje, en el binomio, la relación fe-obras. De hecho, es el hilo conductor. ¿Cómo se va trenzando? Fe-obras, fe-obras. Que en Santiago, ciertamente, no se teje de la misma manera que en Pablo, y que elabora un pensamiento que vamos a tratar de captar. No es igual a Pablo, pero no es contrapuesto a Pablo. Hagamos tres anotaciones iniciales. Tres anotaciones iniciales. La primera, es importante que recordemos el desarrollo que la carta viene haciendo y por qué dice lo que dice. Dentro de la carta, el tema de que hay que ir llevar a la práctica lo que decimos con la fe, o lo que la fe proclama, mejor, que la fe es una relación, lo que la fe cree y proclama, ya se viene diciendo desde el principio. Santiago le está hablando a una comunidad acomodada, a una comunidad adormecida, ciertamente creyente, pero un poco perezosa en el compromiso. Está flojita en el compromiso, y eso es lo que va moviendo ahí. Desde el principio, ¿cuál es el problema que ve Santiago y dónde está la diferencia con Pablo? A Santiago lo que le interesa es que la fe
se vuelva viva, que no se quede inoperante. Para a Pablo lo que le preocupa es cómo se llega a la fe, que es distinto. Si repasamos rápidamente nuestro texto, podemos ver, por ejemplo, esta insistencia, esta preocupación de Santiago, de cómo el creyente tiene que comprometerse. En el versículo 17 dice que una fe que no está acompañada de obras puede declararse una fe difunta, una fe muerta. En el versículo 26 dice, la fe sin obras está muerta, otra vez. En el versículo 20, devolvámonos un poquito, la fe sin obras no tiene valor. Aquí está el término griego argé, vacía, sin ergos, es decir, sin energía, incapaz de intervenir sobre la realidad. Lo que a Santiago le preocupa es, en la fe tenemos una fuente de vida, que fluya esa vida. Eso es todo. Esa es la preocupación. Él no está discutiendo si para salvarse hay que apoyarse en el creer o si las obras son las que salvan. De hecho, Santiago nunca entra en ese tema si la fe, o la fe se salva, pero si son las obras las que darían la salvación. Él nunca entra en eso. El problema es un problema pastoral. Las comunidades ya entraron en el camino de la fe, pero esta fe hay que reavivarla. Es un asunto de renovación de la fe, de revitalización de la fe. Santiago entonces, al querer sacudir la fe de las comunidades, busca el lenguaje preciso. Busca la didáctica precisa para poner en camino. La fe bautismal debe volverse acción. Cuando la fe profesada es auténtica, esto se verifica en el cuerpo. Aquí voy a decir un elemento, o voy a colocar un elemento que me parece importante que lo notemos en el texto. El tema del cuerpo. La fe tiene que verificarse en el cuerpo. No solo en el cuerpo de cada persona, sino en el cuerpo comunitario. Dice Santiago que hasta los demonios saben hacer una confesión de fe, lo dice aquí el texto, lo dice, versículo 14. ¿Tú crees que hay un solo Dios? Haces bien. También los demonios creen y tiemblan. Eso lo vemos, eso que dice Santiago también está en el Evangelio. En el primer milagro de Jesús, en el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículos 21 al 28, en la sinagoga de Cafarnaúm, el demonio o el endemoniado reconoce a Jesús. Yo sé quién eres tú, el santo de Dios. Y Jesús lo manda a callar. Hizo una profesión de fe. Santo de Dios equivale a hijo de Dios, que es la profesión de fe más alta del Evangelio de Marcos, la que pronunciará el centurión al final. Vemos también en el capítulo 3, versículo 11, cómo Jesús manda a callar a los demonios, porque proclamaban que él era el Hijo de Dios. Hasta el diablo puede ser profesor de teología. El diablo se sabía la Biblia, o no la citaba en las tentaciones. El diablo podía ser un excelente catequista. Es que el problema no está en lo que uno dice. La lengua puede decir todo. El problema es que la fe no debe quedarse en una fe de boca, sino en una fe de vida. La fe no se proclama solamente con lo que yo digo, porque yo puedo decir, pero la vida puede desmentir. La fe auténtica se proclama con el cuerpo. La fe auténtica es aquella que es testimonial. Y eso el diablo no lo hace. El diablo dice, pero su seguimiento es otro. Su comportamiento es otro. Claro. Por eso Jesús va a reprender a Pedro diciéndole, apártate de mí, Satanás. Acaba de profesar la fe, tú eres el Cristo. Pero enseguida hace todo lo contrario. Eso no te va a pasar. Señor, esto no va, ni Dios no lo permita. Utilizaste esa expresión. Pedro,
Apártate de mí, Satanás, piensas como los hombres, no como Dios. La fe auténtica es aquella que se vuelve cuerpo, o que toma cuerpo. El dipsicos de que hablábamos en la lectura del capítulo 1, esa doblez, es la fe que no es íntegra, la fe que dice, la fe que piensa, pero cuando aparece en las circunstancias de la vida, no aplica, no funciona. En segundo lugar, segunda observación para nuestra lectura del texto, es que el eje estructurador es la antítesis. Fe, obras. Uno, veíamos cómo hacia adelante quiere que la fe tome cuerpo. Pero la segunda cosa es, se mueve en zigzag mediante la antítesis, la contraposición antitética de la fe y las obras. La repetición de los términos es abundante. Fe aparece 11 veces, de 16 veces que se repite en la carta, 11 están en esta pericopa, lo cual muestra que este es el tema central. El verbo creer aparece 3 veces más. El sustantivo obras aparece en cambio 12 de 15 de la totalidad de la carta. Por lo tanto, el punto central es la antítesis entre fe y obras, y cuyo argumento principal está en el versículo 24. Ya veis cómo el hombre es justificado por las obras y no por la fe solamente. Eso tendremos que explicarlo, porque la justificación es por la fe, según Pablo. ¿Qué quiso decir Santiago con esta expresión? El vocabulario es el mismo de Pablo, especialmente con el de la carta a los Romanos, el de la carta a los Gálatas, y aparentemente dicho al revés de lo que ha dicho Pablo. Y no solamente en este término aparentemente dice lo contrario, sino inclusive en los ejemplos. En la carta a los Romanos, en el capítulo 4, después de la doctrina de la justificación por la fe, Pablo coloca como ejemplo de la justificación por la fe a Abraham. En la carta de Santiago, el ejemplo de las obras es Abraham. ¿En qué quedamos? El mismo para las dos cosas. El mismo para las dos. Tercera anotación. Podemos subdividir, ahora veamos la estructura, podemos subdividir el texto en dos partes. Los versículos 14 a 19, la primera, y los versículos 20 a 26, la segunda. Inclusive, la primera parte, los versículos 14 a 19, también lo podemos subdividir. 14, 17 y 18, 19. Bien, con esta subdivisión, con estas anotaciones de cómo es un paso hacia adelante en el camino de la fe y cómo se trabaja antitéticamente fe obras, hagamos la lectura del texto. Primero, leamos los versículos 14 a 19. La idea central de los versículos 14 a 19 es si la fe no se expresa en obras, está muerta. Tenemos al principio dos preguntas, versículos 14 a 17, tenemos preguntas, y luego en los versículos 18 a 19, la respuesta. La primera parte comienza con tres preguntas, ahora dije dos, tres preguntas. La primera pregunta es claramente programática, es la pregunta madre. Es la pregunta madre. Escúchenla. ¿Para qué sirve creer? ¿Para qué sirve creer? En la fe, tú tienes una herramienta, un tesoro, una ayuda grandísima. ¿La usas? ¿Para qué te sirve creer? El para qué sirve lo repite en la tercera pregunta. El asunto es si sirve para la salvación, como lo precisa en la segunda pregunta. Vamos a mirarlas. Primera pregunta, ¿de qué sirve, hermanos míos, que alguno diga tenga fe si no tiene obras?
Segunda pregunta. ¿Acaso podrá salvarle la fe? Ese es el punto. Si un hermano o una hermana están desnudos y carecen de sustento diario y alguno de ustedes le dice, vaya, vete en paz, han hecho, arréglatelas, viene la pregunta, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve? Entonces, la pregunta central es, ¿de qué sirve? Pero para la salvación. Respuesta, versículo 18. Miremos el versículo 18. Así ocurre con la fe. Si no va seguida de obras, está muerta. Si no está seguida de obras, está muerta. Expliquemos esto. Santiago, de esta manera, está describiendo qué ocurre cuando una fe se deja enfriar y llega a agonizar y a morir. Es una fe que no da vida ni a sí mismo ni a otros. La fe, como hemos dicho, es una fuente de vida y por lo tanto lo propio de la fe es la fecundidad. Quien entra en el camino del Señor experimenta una gran fecundidad en su existencia. ¿Qué potencia salvífica puede tener algo que es vital por naturaleza, cuando ni siquiera es capaz de dar de comer a quien no tiene hambre, de vestir a quien no tiene la ropa adecuada para protegerse de las inclemencias del clima o para vivir dignamente en sociedad? ¿De qué sirve decirle a alguien, voy a orar por ti, yo oro por ti, Dios te bendiga, cuando en la práctica hago poco por esa persona teniendo los medios a mi alcance para hacerlo? La inquietud de Santiago realmente es fuerte. Realmente es fuerte. Claro que orar por una persona ya es una gran ayuda. Estoy convencido de eso. Es incalculable, invaluable. Pero si tú tienes los medios para ayudarla, ¿por qué no lo haces? Yo voy a orar por ti para que hoy puedas comer, pero tú tienes la mesa llena y podrías haberlo hecho. Podrías haber ayudado. Santiago está moviendo a la comunidad, a una comunidad que tiene también muchas formas de ayudar, pero que no lo hace. Fíjense que Santiago no está hablando solamente de un servicio universal, está hablando de un servicio que es una responsabilidad fraterna. Esa persona es tu hermana. Ya lo había dicho en la relación rico-pobre que leíamos ayer. Si un hermano tuyo pobre, y ahora aquí, en esta parte, dice tu hermano, tu hermano, tu hermano, si uno de ustedes, si un hermano, repica la palabra hermano. Es que se trata de una responsabilidad de familia. Es una responsabilidad de familia. Si en la fraternidad, en lo que decimos fraternidad, uno no va al encuentro de las necesidades concretas del hermano, si uno no da respuesta al llamado que viene de la necesidad del hermano, que es una forma de escucha, ¿cómo puede uno esperar la salvación? ¿Lo salvará uno esa fe de boca? ¿Simplemente decirlo? Somos salvados, miren lo que voy a decir, somos salvados gracias a otros. Ya aquí ahora, y ojalá entendamos esta expresión un poquito fuerte, somos salvados gracias al hermano. La salvación nace, permítame la expresión, incoactivamente, en el hoy de la ayuda, en el hoy del servicio, en la salvación que yo le doy al otro. Yo me salvo salvando al hermano. En esta relación con el otro, entonces, yo mismo soy salvado. Encuentro sentido, entro en la verdadera libertad. Miren ustedes cómo Santiago va de frente contra una fe que se puede volver ideología. Una fe que se queda simplemente en un plano intelectual. Una fe que no acepta medirse, confrontarse con la realidad. Una fe que teme ensuciarse las manos.
Recordemos un texto de León Tolstoy que el Papa Francisco ha citado ya, al menos recuerdo dos veces, que ha citado dos veces. Separarse para no ensuciarse con los otros es la porquería más grande, la suciedad más grande. La última vez que lo dijo en la Asamblea Nacional de Obispos de Italia. Y lo decía refiriéndose al problema del clericalismo, de un ministerio sacerdotal que se limita únicamente al cumplimiento del despacho parroquial. Y entonces decía, cuidado, cuidado, quien se aparta para no ensuciarse las manos, se ha ensuciado más, se ha ensuciado más. El fondo del asunto entonces es el peligro de la esquizofrenia, o sea, de ese doble, esa doblez que se puede manejar inclusive en el mundo eclesiástico, doblez que puede tocar inclusive diversos niveles, que parece simple y banal, pero que es tan profundo, tan cotidiano, que Santiago ve la necesidad de atacarlo. Veamos la segunda parte, versículos 20 a 26. En los versículos 20 a 26, ahora Santiago elabora una argumentación finísima que concluye con una exhortación para preparar el momento del empujón, ¿no?, de la munición para la comunidad. Y empieza de una manera bonita. ¿Por qué no te enteras de una vez por todas, ¿no? Bonita esa manera de hacer despegar la argumentación. ¿Por qué no te enteras, ¿no? ¿Por qué no te enteras? ¿Qué no te has dado cuenta de? Estos versículos 20 a 26 intentan resucitar la fe. Si antes habló de la fe que se muere, pues utilicemos la expresión resurrección de la fe. ¿Cómo vivir la fe en plenitud para que se concretice en obras? Santiago repite que la fe, para que sea fe, tiene necesidad de esta dimensión práctica. Si no, no merece el nombre de fe. Y para esto se apoya en un argumento bíblico, en un argumento escriturístico. El de Abraham, por un lado, el de Rahab, por otro. Un hombre y una mujer. El de nuestro padre en la fe, Abraham, y el ejemplo de una prostituta. La prostituta de Jericó, que recibió a los exploradores, los escondió, los salvó de la muerte y de esta manera ayudó al pueblo de Dios en su entrada a la tierra prometida. Abraham y la señora Rahab. Dos ejemplos de personas que vivieron una fe salvífica, que son el modelo de una fe que salva, una fe salvífica porque coopera con las obras, porque da signos de una fuerza interna capaz de transformar, capaz de modificar algo en función de la vida, de un camino de vida. Quiero dejar claro de una vez por todas, mis queridos amigos del estudio de la palabra, que Santiago nunca dice que la fe no salve. Él nunca ha dicho eso, pero se lo han hecho decir. Él nunca dice, en ninguna parte dice que la fe no sea salvífica. Veamos para dónde va Santiago. ¿Para dónde va Santiago? Y cómo va llegando a la conclusión del versículo 28, donde argumenta que el hombre justificado por las obras y no solamente por la fe. Pero él no ha dicho que la fe no sea salvífica. En esta sección hay siete preguntas. Él se mueve al ritmo de las preguntas. Estamos aquí en lo más candente del estilo que en retórica se llama la diatriba. Un contrincante imaginario que tiene ahí y al cual le comienza
Alastair Pay, ¿qué te parece? Y si tú, y tú seguramente me vas a decir esto, pues yo desde ya te digo esto, y comienza entonces la interacción. Veamos, veamos. ¿Quieres saber tú, insensato, que la fe sin obras es estéril? Primera pregunta. Abraham, nuestro padre, ¿no alcanzó la justificación por las obras cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Dos. ¿Ves cómo la fe cooperaba con las obras y por las obras la fe alcanzó la perfección? Aquí tres y cuatro. ¿Y alcanzó pleno cumplimiento la escritura que dice, creyó Abraham en Dios y se le consideró como justicia y se le llamó amigo de Dios? Ya veis cómo el hombre es justificado por las obras y no por la fe solamente. Del mismo modo, siguiente pregunta, ¿Rahab la prostituta no quedó justificada por las obras a dar hospedaje a los mensajeros y hacerles marchar por otro camino? ¿Cuántas preguntas le sumó? ¿Cómo? ¿No te da la suma? Siete preguntas. Obsérvelas en el texto. Y al repasarlas, démonos un momento para leer personalmente el texto y nos damos cita para la siguiente sesión en la cual lo vamos a analizar. Los versículos 20 a 26 del capítulo 2 en el cual nos situamos, elabora una argumentación a partir de siete preguntas que espero que ustedes hayan verificado ya en el texto. El método de la pregunta es importante porque es la manera de llevar a la comunidad a cambiar la mentalidad mediante una reflexión que le permite confrontar las ideas que ya tiene con los nuevos elementos que la escritura le está dando. No solamente preguntas, también se vale de la didáctica de los personajes, de explicar a partir de historias de vida. La historia de vida de Abraham, la historia de su fe y de su compromiso, la historia de Rahab y la historia de su compromiso, de la cual era creyente y sin embargo, la pregunta es, ¿era creyente? Sin embargo, dio signos a partir de una acción específica. Atención con esto, cuando hacemos la confrontación, Pablo, en la carta a los Romanos y en la carta a los Gálatas, de manera especial, habla siempre, cuando habla de obras, habla de las obras de la ley. ¿Qué son las obras de la ley? Las obras de la ley es aquello que el Señor manda en el Decálogo y en los otros códigos legales que se encuentran en el libro del Pentateuco, el Código de Alianza, Éxodo, el Código Sacerdotal, Libro del Levítico, gran parte, y el Código Deuteronomista, Libro del Deuteronomio. Tenemos toda una codificación legal, el cual dentro de la tradición israelita no solamente se entendía como algo que había que practicar literalmente, sino que había necesidad también de interpretar, y en las interpretaciones se fue haciendo escuela y se creó una tradición oral. También tenemos la ley oral. En el pensamiento hebreo, la práctica de la ley es la que da la comunión con Dios. Por lo tanto, yo no puedo decir que amo a Dios, pero y si no vivo según su voluntad, no puedo decir que estoy amando a Dios y que estoy en comunión con Él. Cuando Pablo entra en conflicto con las obras como punto de partida para alcanzar la salvación de Dios, lo que está diciendo es, Dios puso un nuevo fundamento. Un nuevo fundamento que no contradice el tema de la ley. La ley indica una ruta para vivir según Dios. La ley se parece a esos letreros, avisos que encontramos en una carretera, que me dicen lo que hay que hacer, y por lo tanto son correctos, la ley es correcta, no miente, pero no me da la gasolina para el carro para que yo pueda hacer ese camino. Y en ese sentido no es salvífica,
Pablo vivió el conflicto. Yo sé lo que tengo que hacer, pero no consigo hacerlo. Y es aquí donde Dios viene en ayuda de nuestra debilidad, para parafrasear la expresión. Dios viene en ayuda de nuestra debilidad. En la muerte y resurrección de Cristo, Dios colocó un nuevo fundamento, no para contradecir la ley, sino para hacer vivible la ley. Y en la muerte y resurrección de Cristo hemos recibido el don del Espíritu Santo, que es la energía interior que nos mueve para vivir según Dios. Entonces la ley es vivible, dice Pablo, pero no por mi mérito, no por mi esfuerzo, sino porque el Señor me hizo capaz. Casi que el gran hallazgo paulino lo podemos resumir en la frase, en la expresión que decimos nosotros los sacerdotes en la Eucaristía, después del canto del santo, cuando introducimos ya el momento de la consagración. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. No nos salvamos a nosotros mismos, siempre somos salvados. No hay una escalera humana que sea perfecta que lleve al hombre a Dios. Lo que nos lleva a Dios es otra escalera, la que Él extendió desde lo alto en su Hijo Jesucristo, tendiéndonos la mano en el crucificado. A Dios se accede por medio de Dios. A Dios no se llega sin Dios. A Dios no se llega simplemente por un mérito personal. Mérito, sí, pero mi mérito es disponerme para que Dios pueda obrar en mí. El mérito en el fondo es crear las condiciones para que Dios pueda intervenir, para que Dios pueda obrar. Pero no es mi logro. La salvación siempre, siempre, siempre es un don. Si yo no me puedo dar la vida a mí mismo, o nosotros nos dimos la vida a nosotros mismos, no, la vida siempre es dada. Lo mismo es la vida en Dios. Nadie se la da a sí mismo. Es siempre dada. Y en esto consiste la gracia del Señor. Eso Pablo lo tiene muy claro. Y Pablo, cuando Pablo es fuerte contra las obras, se está refiriendo a las obras de la ley que sustituirían la gracia. Santiago no piensa distinto. Santiago también tiene claro eso. Santiago lo que está diciendo es, muy bien, usted ya creyó y por esa fe usted ya entró en el ámbito de la salvación. Pero si esa fe que lo introdujo a usted en el ámbito nuevo del Señor, usted no la ejercita, no alcanza la salvación. El Señor te dio el impulso, el Señor te colocó en un nivel, pero de aquí en adelante tú tienes que trabajar. Tú tienes que trabajar. Para alcanzar la salvación, el mérito no te servía. Pero para darle realización a esta salvación, sin tu compromiso, no es posible. Santiago entonces está diciendo algo que es muy importante. La fe es la obra más importante. Santiago no está hablando de las obras de la ley. San Pablo lo que está diciendo es que la obra más importante es la de la fe, pero una fe operante. Y es que si no es operante, si no se vuelve caridad, entonces no es fe. Pablo diría una cosa distinta. Pablo contradeciría a Santiago. No. Miren la carta a los Gálatas. Gálatas, San Pablo en la carta a los Gálatas, en el capítulo 5, mírenlo por favor, abran sus Biblias y miren el texto junto conmigo. Tiene una expresión que coincide con Santiago. Porque, capítulo 5, versículo 6, Gálatas. Porque siendo de Cristo Jesús, ni la circuncisión ni la incircuncisión tienen eficacia, sino la fe que actúa por la caridad. Fe que actúa por la caridad es la fe operante.
Por lo tanto, la expresión, ya veis como el hombre justificado, no es el hombre es justificado por las obras y no por la fe solamente. Santiago no ha dicho que no haya una justificación por la fe. No está diciendo que la fe no salva. Lo que está diciendo es que esa fe es la obra más importante. No sé si nos entendemos en esto. El Señor empieza, pero pide nuestra colaboración, pide nuestro compromiso. Claro. El Señor empezó la obra en nosotros sin nuestro mérito, sin nosotros, pero no la completará sin nosotros. Esa es la idea de Santiago. ¿Creen ustedes que es antipaulino? De ninguna manera. Es una cuestión de leer con cuidado el texto. Es una cuestión de leer con atención. Son dos perspectivas. Y dos perspectivas no contrapuestas, Pablo-Santiago, sino complementarias. Pablo está preocupado por el estado del hombre que desde una situación pagana, digamos, sin Cristo, llega a la fe. ¿Cómo se hace un cristiano? Etapa del cero a Cristo. Santiago retoma desde ese momento bautismal, ya hemos visto, que ya colocó el fundamento, él no se mete con el precristiano, se mete con el que ya es cristiano. Y lo toma ahí, y ahora le dice, ejerce tu bautismo. Ejerce tu gracia. Esa fe no es fe, sino es obra. La obra más importante es la del creer, y esa es la que te salva. Entonces no es que la fe no salve, es que la fe salva en la medida en que ya es operante. Porque si no, simplemente yo me convertiría en un monigote en el cual Dios hace una obra, pero sin mí, y entonces mi libertad, mi interacción, no funcionaría. Recordemos la expresión patrística tan importante, el Dios que te creó sin ti, no te salvará sin ti. ¿Qué pide de mí? Mi fe. Pero esa fe tiene que traducirse en compromiso una vez que el Señor ya me acogió en el ámbito, en la presencia de Él, en el ámbito de la santidad. No sé si eso está claro, pero me parece que es importante que lo tengamos muy, 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 muy presente. Veamos en el versículo 21 el ejemplo de Abraham en primer lugar. Aquí hay otro contraste con relación a Pablo. En la carta a los romanos, ya lo hemos dicho, Abraham es el ejemplo de la fe sin obras. Insisto, sin las obras de la ley. Porque creer, Santiago va a decir, esa es la obra. En Santiago, el modelo de la obra, de la fe operante, de la fe comprometida, es justamente Abraham. Claro. En el esquema, Santiago deja ver algo que es típicamente judío. Primero habla del sacrificio de Isaac y después se remite a Génesis 15:6, devolviéndose a un texto que había sido precedente. El sacrificio de Isaac ha sido considerado en la tradición judía la concreción de la alianza del capítulo 15. De hecho, la alianza se interpretaba a la luz del sacrificio de Isaac, el famoso texto de la Akedá, la atadura, como le llaman los rabinos. Santiago parte del sacrificio de Isaac, capítulo 21 del libro del Génesis, y desde ahí dice, miren que esto concretó la fe. San Pablo hizo al revés. San Pablo partió del capítulo 15 y mostró cómo todavía no había compromiso y ya eso era suficiente para empezar. De nuevo, debo decir que es una cuestión de orden en la lectura.
Y tampoco se está generando, en el fondo, una contraposición de ideas. Sí de discurso, pero no de ideas. Abraham, en el centro de la vida de Abraham está la fe. En el centro de Abraham lo importante es la fe. Él obedeció y ahí estuvo su justificación. Me atrevería a decir técnicamente que Pablo es un poco más, por ser más ordenado, es un poco más claro y coherente en su exégesis. Santiago, al invertir, nos obliga a una reflexión. Nos pide una reflexión, inclusive nos pide una ilustración mayor de lo que está ocurriendo en el relato del ciclo de Abraham. Invierte el texto para decir que ha sido justificado por las obras y no por la fe, pero no para aplastar la fe de Abraham sobre las obras, sino para mostrar que en Abraham la fe estaba cooperando, la fe cooperaba, que aparece la palabra synergein, ¿no? Una fe que cooperaba. Y si vamos a un texto de alta tradición en el Nuevo Testamento, vámonos a Juan capítulo 6, versículo 29, vamos a ver que en Juan se dice lo que Santiago trataba de decir, que la fe es la obra por excelencia. La fe es la obra por excelencia. Habla de la obra de Dios. ¿Cuál es la obra que tenemos que hacer? Le preguntan a Jesús. Y él dice, crean. Crean. Eso fue lo que Dios mandó. El mensaje es claro para Santiago. Hay una fe que debe cooperar con las obras. No hay, por el amor de Dios, que esto quede claro, no hay superioridad de las obras sobre la fe. Simplemente se trata de lo mismo, en el lenguaje de Santiago. Santiago nunca dice, las obras te salvan. Así como he dicho que él nunca afirma que la fe no salve, tampoco dice que las obras son las que salvan. Él no dice eso. Se trata de una conexión práctica entre obras y fe. Pero aquí viene un elemento que hay que subrayar. En el versículo 23, él incrementa al texto bíblico la expresión y fue llamado amigo de Dios. Una expresión que también aparece en la tradición islámica. Y en Isaías, capítulo 41, versículo 8, y Abraham fue llamado el amigo de Dios. Es decir, que la relación con Dios no ocurre en el plano intelectual. Ocurre en el plano vital, en el plano relacional. Se involucran el uno al otro. Tener fe en Dios es construir una relación de amistad con Él. No de dependencia, no de subordinación, sino de amistad. Y son raros los textos bíblicos que hablen de amistad entre Dios y una persona. Son raros. Otro caso es Moisés. Aparece Moisés, Abraham y muy pocos. Por lo tanto, lo que Santiago quiere mostrar es que la fe es relación vital, personal. Lo contrario, aparece más adelante en el capítulo 4, los ricos son amigos, pero del mundo. Le voy a mostrar ahí lo contrario, ¿no? Tenemos en segundo lugar el ejemplo de la señora Rahab, versículo 25, la prostituta de Jericó que le dio hospitalidad y salvó la vida de los exploradores y de esta manera contribuyó en el plan divino de la salvación. Inclusive tan importante es doña Rahab que está en la genealogía de Jesús. Ella es una antepasada de Jesús. En la carta a los Hebreos, en el capítulo 11, Rahab también aparece en la lista de los personajes ilustres modelos de fe. Precisamente, modelo de fe practicante. Modelo de fe en una acción concreta. Sus obras son signo de una fe que no era declarada con la boca. Ella fue capaz de ver la presencia de Dios en el otro, en los exploradores. Y salvando a otros, se salvó a sí mismo. Notemos finalmente
como en el versículo 26, la relación fe-obras lleva a una relación cuerpo-espíritu. Cuidado, no he dicho cuerpo-alma, no hay dualismo. No estoy diciendo cuerpo-alma, estoy hablando de dos dinamismos que se mueven dentro del hombre. Somos espíritu encarnado, decimos hoy, pero no estoy diciendo cuerpo-alma. Al final, dice Santiago, porque así como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. La unidad fe-obras tiene que ser como la encarnación. Tiene que ser como la unidad cuerpo-espíritu. No es dualismo, ¿eh? Unidad indisoluble, cuerpo-espíritu. Y en el texto, cuerpo corresponde a fe y espíritu corresponde a obras. ¿No le suena raro? Porque uno diría, lo más parecido a la fe es el espíritu, lo más parecido al compromiso, a las obras, es el cuerpo. Y Santiago invierte. Y Santiago invierte. A cuerpo corresponde fe y a espíritu corresponde obras. Interesante. ¿Cómo podríamos nosotros aterrizar esto? Tres palabras claves. Tres palabras. No sé si la lectura del texto se les aclara o hay alguna confusión. ¿Estamos claros o estamos enredados? Espero. Vamos a aterrizar esto a partir de tres palabras. Compromiso, fe y amistad. Compromiso creyente, fe comprometida, pero siempre en la amistad. Y lo de la amistad es importante, lo quiero subrayar, lo dice el mismo texto, porque la amistad no es una amistad, no es una realidad intelectual, a menos que sea un amigo platónico, que eso es lo mismo que nada. Un amor platónico no es un amor. Los amores, el amor con Dios, es un amor, la fe, que se tiene que dar en una relación viva, y en la relación viva el cuerpo entra, las acciones entran. Eso es lo que Santiago dice. Pero veamos las tres palabras. Uno, compromiso. Hay que tomarse en serio la palabra compromiso. Ese es el caballito de batalla de la Carta de Santiago. La fe tiene que volverse obras. ¿Cuáles obras? ¿Cuáles obras? En el texto, Santiago es específico. Vestido, alimento, hospitalidad. Es lo que está a la base de las obras de misericordia. De que ahora en este año santo de la misericordia, hemos colocado, el Papa nos ha invitado a colocar, a tomar en serio. La lista puede ser al infinito, como al infinito pueden ser las necesidades humanas, podrían ser. Lo importante es que no perdamos de vista que se trata de ocuparse del cuerpo de la persona. Si la fe no toma cuerpo, en el trabajar también por el cuerpo, vivimos en el cuerpo. Vivimos la vida en el cuerpo. El cuerpo es la realidad existencial por excelencia. No hay nada más espiritual que el cuerpo, a menos que estemos pensando en dualismos, ¿eh? Ahí sí es otro discurso. No hay nada más espiritual que el cuerpo. El espíritu no se expresa si no es en el cuerpo. Claro, no hay otra forma. Por lo tanto, el cuerpo es el gran lugar espiritual. Podemos recrear las condiciones del hombre herido a través del contacto con el cuerpo del otro. Y por eso el Papa nos ha invitado con tanta insistencia a tocar el cuerpo, a mirar a los ojos, a hacer caricia. Claro, porque la reconstrucción de la dignidad de la humanidad pasa a través de lo concreto, de la materialidad, sin caer en materialismo, por supuesto, del alimento, del vestido, de la casa. La compasión pasa por la calidez de una acogida, de un abrazo, de un contacto,
de una consolación, de dar tiempo, de dar energías a quien está afligido. El cuerpo. El cuerpo. Compromiso significa darle cuerpo a la fe trabajando por el cuerpo. Porque eso es lo más espiritual que hay. Segundo, si yo hablo de un compromiso creyente, también hablo al revés de una fe comprometida. Tomemos conciencia, por el amor de Dios, de lo que queremos decir cada vez que pronunciamos la palabra fe. Aquí hemos replicado la palabra obra, pero detengámonos un segundo nada más en lo que es la fe. Cuando hablamos de fe, ¿de qué estamos hablando? La fe no es simplemente un decir yo te acepto y yo creo. La fe es inaugurar, sostener y hacer crecer una relación fuerte con el Señor y con los hermanos. Si una persona no ora, yo no le creo que tenga fe. Es como si me dijera, tengo un gran amigo, pero hace 50 años que no hablo con él. Yo no le creo. O una persona me dice, mi mejor amigo es tal, pero ese amigo no le preguntó, ni sabe si está enfermo, y nunca se hizo presente para ayudar a nada. ¿Tú le crees que es su amigo? La fe, además, es una realidad vital que nunca se puede dar por descontada. Yo puedo decir yo tengo fe, pero no puedo decir ya creí. A ver si me hago entender. A ver si me hago entender. Entramos en la fe, pero no la podemos dar por descontada. También se puede perder la fe. E inclusive se puede tener regresiones en el camino de la fe. Hay personas creyentes, pero inmaduras, infantiles, que retrocedieron en la fe o que nunca avanzaron en ella. Fe que no avanza, fe que no va creciendo con la vida, es una fe rara, porque la fe es una planta, la fe es un organismo vital que se desarrolla con la existencia y que va acompañando las etapas de la existencia. Es más, la fe de uno no es igual a la fe de otro. Romano Guardini, el gran escritor que tanto le gustaba al Papa Benedicto XVI y sobre el cual el Papa Francisco estaba escribiendo una tesis cuando era jesuita, una tesis doctoral. Romano Guardini decía que hay tantos tipos de fe como personas hay en el mundo. Mi fe no es igual a la suya, Padre, ni la suya igual a la mía. Y por eso cada uno de nosotros tiene su propia manera de crecer y de vivir la fe. Eso es importante para el acompañamiento, Para el acompañamiento. Y un ejercicio espiritual interesante, y yo diría necesario, es verificar cómo está mi fe y qué rasgos de identidad tiene mi fe. Es bueno preguntar, ¿qué rasgos de identidad? ¿Qué distingue mi fe? Yo les recomiendo una frase que, bueno, volvamos, ya hemos citado tanto a Pablo, pues una de Pablo, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 5. Ponte a prueba si es que tienes fe. Me gusta esa frase de Pablo. Pero aquí prueba en otro sentido, ¿no? Verifica si es que tienes fe. Hay tres cosas que tenemos que tener siempre presente cuando nos referimos a la fe. Una, que es un acto personal. Nadie cree por otro. Mis papás no pueden creer por mí. En el bautismo se anticiparon, pero al final yo tengo que declarar mi fe y entrar en la realidad de la fe. Nadie puede creer por otro. Es un acto personal. Es un acto total. Es un acto total. Segundo, me compromete en una relación personal con Dios, pero por la ruta de Jesucristo, en el seguimiento de Jesucristo.
El nombre real de la fe es discipulado. Es discipulado, un camino de crecimiento en el seguimiento por el Señor. Poniendo en el Señor todo mi ser, todos mis sentidos, mi mirada, mi escucha, toda mi existencia en la escuela de Cristo. Una fe que no está en la escuela del seguimiento de Cristo, ¿qué fe puede ser? Tercero, la fe también es un acto temporal, porque ella crece, cambia con el tiempo, no está dada de una vez, no está dada de una vez por siempre, para siempre. Por lo tanto, debo preguntarme, ¿estoy madurando en la fe o me he estancado en el camino de la fe? Bien, esos tres elementos no los perdamos de vista. Por último, un último llamado de atención, un tercer y último gran llamado de atención para cerrar este tema, la amistad. La fe se traduce en una amistad deliciosa, en una amistad sabrosa. También dentro de la amistad a veces hay crisis y hay conflictos. También a veces hay momentos en que se baja. Lo mismo en la relación con Dios. Abraham fue llamado amigo de Dios y fue ahí donde se vio la calidad de su compromiso. Si la fe es amistad, yo debo dar signos concretos de amistad con el Señor. ¿Cuáles son los signos de mi amistad con el Señor? Uno, que no debe faltar, la oración. ¿Cuánto tiempo le gasto yo al Señor? Si hoy con los celulares, con nuestros amigos, hablamos horas, y si no lo podemos hacer de viva voz, tenemos el WhatsApp, y si no nos mandamos la fotico para vernos a través del Face, y si no nos miramos las caras en el Skype, tenemos necesidad de un rostro y de una palabra. Y si la persona, y si se demoró mucho para responder, me han dejado a su lado. Hay gente que se siente a su ladita. Y pasan 5 segundos y no ha respondido y el otro está estresado. Mi amistad con el Señor, ¿cómo es, caramba? Mi amistad con el Señor. Mi diálogo. Ha pasado 5 minutos y no le he hablado a Jesús. Esa debe ser mi preocupación. Lo cierto es que el Señor nunca nos dejará azulados, en azulito. Pero nosotros sí lo dejamos muchas veces. Pero lo más importante no solamente es la oración, el hablar con el Señor en el diálogo personal. Es el hablar con el Señor viéndolo en el rostro del pobre. Viéndolo en el rostro del necesitado. Comenzando por la propia comunidad, porque esa es la verdad de la fraternidad. Id en paz, calentaos y hartaos, pero no le dais lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe, si no tiene obras, está realmente muerta. Y al contrario, alguno podría decir, ¿tú tienes fe? Pues yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré por las obras mi fe. ¿Tú crees que hay un solo Dios? Haces bien. También los demonios creen y tiemblan. ¿Quieres saber tú, insensato, que la fe sin obras es estéril? Abraham, nuestro padre, ¿no alcanzó la justificación por las obras cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿Ves cómo la fe cooperaba con sus obras y por las obras la fe alcanzó su perfección? Y alcanzó pleno cumplimiento la escritura que dice, creyó Abraham en Dios y se le consideró como justicia y se le llamó amigo de Dios. Ya veis cómo el hombre es justificado por las obras y no por la fe solamente. Del mismo modo, Rahab, la prostituta, no quedó justificada por las obras al dar hospedaje a los mensajeros y hacerles marchar por otro camino. Porque así como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. De los 108 versículos que tiene la carta de Santiago,
vitalización de la vida en el Señor. Vamos a situarnos en Santiago, en el capítulo 2, versículos 14 a 26. Podríamos titularlo Conectando la fe y las obras. Una fe operante, una fe comprometida. Pues bien, estamos ante el pasaje que más hizo enfurecer a Martín Lutero en el siglo XVI y que ha causado la contraposición clásica entre San Pablo y Santiago. Y por eso nuestro abordaje de esta sección de la Carta de Santiago requiere una actitud equilibrada, tranquila. Como veremos, no hay tal contraposición entre Pablo y Santiago. También en esto yo diría, utilizando la misma expresión de Santiago, consideremos. Cambiemos el punto de vista y descubramos que los dos textos, el de Pablo y el de Santiago, a pesar de la diferencia, no son contrapuestos. Leamos en primer lugar el texto de Santiago, capítulo 2, versículos 14 a 26. ¿De qué sirve, hermanos míos, que alguien diga, tengo fe, si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarle la fe? Si un hermano o una hermana están desnudos y carecen del sustento diario, y alguno de vosotros le dice, todo esto le inquietaba, incluso no veía que hubiera un orden expositivo. Fíjense que estamos viendo que hay un itinerario, que hay un orden. Pues él no veía, decía, esto es una carta, va hablando un poco espontáneamente de una cosa y de la otra. Por eso fue tan crítico. Por eso Lutero fue tan crítico con esta carta y sus puntos de vista han influido en la lectura que otros también han hecho de la carta. Con todo, debemos decir que esta carta es una carta muy teológica, una carta que no está en contraposición con Pablo, una carta que no es enseñanza humana, que está es palabra de Dios y que está en sintonía también con la ley de Dios. Pero no todos pensaban igual, en la Reforma Protestante. Calvino lo veía de otra manera. Para él Santiago no estaba en contraposición con Pablo en el tema de la justificación por la fe. E inclusive, una pista interesante que da Calvino dice, pero es que para hablar de Jesús no siempre hay que decirlo explícitamente. Él vio aquí buena doctrina. Vamos a observar el texto con atención, fijándonos de manera especial en esta pericopa, en este pasaje, en el binomio, la relación fe-obras. De hecho, es el hilo conductor. Los 13 que acabo de leer en voz alta, quizás sean los versículos más estudiados de esta carta. Yo inclusive diría hasta del Nuevo Testamento entero. De manera especial, después de la Reforma Protestante del siglo XVI, es un texto sobre el cual se ha vuelto con mucha frecuencia. Estoy casi seguro que ahora que lo leía, para ustedes sonaban muy familiares las palabras, muéstrame tu fe sin obras, que yo por mis obras te mostraré mi fe, por ejemplo. Cuando Martín Lutero llamó la Carta de Santiago una carta de paja, en contraposición con las cartas de Pablo, que serían madera buena, de alta calidad, una comparación, no sé, desafortunada, él pensaba, ante todo, que lo que Santiago dice es incompatible con la teología paulina de la justificación por medio de la fe. Ese era el problema mayor. Como dijimos en la introducción de este curso, también veía como una especie de vacío cristológico el hecho de que la carta mencione pocas veces, pronuncie pocas veces el nombre de Jesucristo. Eso
le suscitó algunas inquietudes. Que en esta carta no aparezcan el contenido del querigma o de las catequesis bautismales de una forma más explícita y desarrollada, que no se hable de la muerte y resurrección de Cristo y del don del Espíritu Santo. Nos entregamos, Señor, a ti, con confianza y con amor, ofreciéndote todas las actividades de este día. Que todo lo que hagamos, Señor, sea para gloria tuya, para alabanza de tu nombre. Dirige tu, Señor, nuestras vidas, sé tú el Señor. Coloca en nuestros labios, en nuestros corazones, las palabras que tú quieres que pronunciamos. Purifícanos de nosotros mismos, de nuestro egoísmo y de todas nuestras propias cosas personales, para que seas ante todo tú, el Señor, que dirige y que lleva con la fuerza del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y a los pies de la cruz, junto con María, decimos: Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Ruega por nosotros, pecadores, de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a continuar nuestra lectura de la Carta de Santiago, estudiando el segundo núcleo problemático de las comunidades y la manera como Santiago lo aborda, lo ilumina y abre caminos para el crecimiento y la revivencia.